llama? Poco tiempo para salir. Cuanto más demoro, más hincha la mano, ¿verdad? La mano presionada, el brazo, el cuello, el tórax y las piernas. Quiere decir que las principales arterias están presionadas. En este momento, por el que se ignora, en este momento, si tiene su lado, el corazón bombea sangre, que hacia arriba llega a su cosita. Y para personas como ustedes, ¿sabes que estoy acá en el momento de feria, colorado, así lo dicen personas? Son amigos de muerte. ¿Sabes que estoy acá? Para que mis hijos estudien y no pasen el hambre que yo pasé en mi vida. Les quedo claro, señor, tengo unos huevos que... Trabajo en las calles, pero yo no duermo en las calles como los perros tirados. Duermo dignamente bajo un techo con mi casa. Y ese techo tiene un puto estado. Y una puta de cama quejosa, 20 euros todo. ¿Saben que me lo regalan? La pago que me sacrificé. Y acá hay más de 20 personas disfrutando de todo esto. En un medio que no quitamos nada. ¿Por qué no lo hacemos con todo el recinto, hasta no? Usted sabe que importa un euro que no compra en la vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo has presentado? Esta es la tercera vez. Vayan tomando los señores jurados, ¿eh? A ver, segundo, Esteban Pinilla Barnes. Ahí está, mírale, parece un Julián de escandinavo. Rubio, grande. No, no lo eres. Eres de Madrid, Madrid, ¿no? Español, sí. ¿Eh? Bueno, 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 esto tiene un premio, vamos, por lo menos, aunque no se lleve. Él es de Barcelona. Un gran aplauso para uno de Barcelona que ejerce de madrileño. Esteban Pinilla Barnes. Nos vamos con el tercero. Ramiro Gil Reguera. Ahí está, Ramiro. Muévete como un Julián, hombre. Para que te vean la casta y la Susana. Ahí está, ole. Este baila el choti, bien. Ramiro, ¿cuántas veces? La primera vez. Y vienes a llevártelo, ¿no? Pues venga, vamos a ver, ¿eh? A ver si hay suerte. ¡Ahí, música! ¡Que suba la música! ¡Un aplauso para ella! Ella es María Ángeles Hernández, señor Rita, muy moderna. La señor Rita, mírala. Ahí con el recogido, ¿eh? Y a ti ya te conozco. Has venido más veces, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Cuántas? Nunca ha salido. ¿Nunca ha salido? Bueno, pues intimida. Si quieres, pues bueno, ¡sobórname, sobórname! Yo no tengo nada que ver, pero bueno. Venga, mucha suerte, María Ángeles. Señora Rita, María Ángeles Hernández. Tercera, señora Rita, Antonia del Carmen Acosta. Ahí. Muy bien, luciendo ese mantón precioso de Manila. Ven, ven para acá, otra vuelta, venga, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, claro que sí, que te vean bien. Además tenemos muchos turistas, estarán diciendo, uy, qué cosa. ¿Eh? Ahí está, mantón de Manila, para la señal. Caigo en sus brazos, ya dormido,
y cuando llego al despertar, ahí siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar, pero... Y es que las dos... Y es que las dos... Se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo las diga. ¡Ay! ¿Cuál de las dos me gusta más? ¿Cuál de las dos me gusta más? ¡Ay! Muy bien. Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio de tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos dormecidos y cuando llego a despertar siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. Lo mío no es el canto, es la picardía y el saber estar con las hembras. Voy a hacer un esfuerzo. Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos ya dormido y cuando llego a despertar siento un placer inexplicable y delicioso bienestar. Y tengo perras a invitar. Un aplauso para las tres, Don Hilariones, por ser valiente. Una Susana, venga, vente para acá. Un aplauso para los dos. Perdona, que me he dejado la lista. Tu nombre es Ramiro. Susana. Susana. Pues me vais a cantar lo del Julián y la Susana. Lo de ¿dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinel? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer. ¿Y quién es ese chulo tan guapo que con quién luego vas a comer de él? Un sujeto que tiene vergüenza, un dolor y lo que hay que tener. ¿Y si a mí no me diera la gana de que fuera del brazo con él? Pues me iría con el de verbena y a los toros de Carabanchel. Hay una serie de lluvia.